¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Mindalia Televisión. Hoy tenemos el placer de contar con Tatiana Hafner en una entrevista en la que vamos a hablar sobre su método Proceso Interior. Nuestra invitada es creadora del Proceso Interior, un método de autoindagación. Es también conferenciante internacional y escritora para la transformación de conciencia profunda y humana. Estudió psicología, está especializada en terapia sistémica y desde hace 10 años estudia el comportamiento humano y también filosofía oriental a través de diferentes ramas. Bueno, pues vamos a pasar a saludarla dentro de un momentito, a darle la bienvenida y a conocer qué es esto del proceso interior. Pero antes me gustaría recordaros que podéis participar de una manera activa en esta entrevista a través de vuestro chat. Debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, luego el país desde donde nos estáis acompañando y luego ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar durante esta entrevista a nuestra invitada. Ella es Tatiana Hafner y vamos a conocerla un poquito más y a conocer también ese método del que viene a hablarnos. Hola, ¿qué tal, Tatiana? Hola, muy buenas noches, Laura. Muy contenta de estar aquí. Pues bienvenida, encantada de que estés aquí con nosotros y bueno, pues vamos a comenzar, si te parece. Claro que sí. Bueno, eres creadora de un método que se llama Proceso Interior y bueno, vamos a empezar para comenzar y establecer las bases en la mesa para todas aquellas personas que se acaban de acercar a esta entrevista. ¿En qué consiste el proceso interior que tú propones para el autoconocimiento? Bueno, mira, proceso interior nace del hecho de, como tú ahora que me estabas presentando, desde básicamente los 10 años de edad yo siempre estuve muy atraída por el comportamiento humano, por la forma en que las personas viven, por la forma en que las personas dicen amar, en la forma en que las personas llevan adelante sus conflictos, sus sufrimientos, sus relaciones. Desde muy chiquitita entonces siempre sentí una atracción profunda hacia esto, hacia conocer más y más el ser humano. Después me aboqué y estudié psicología, estudié neurociencias porque siempre me alucinó y me apasionó todo lo que tenía que ver con el cerebro humano. Y definitivamente saqué la propia conclusión. Durante todo este trayecto siempre estuve muy, muy enfocada y muy acompañada de todo lo que tenía que ver con el Tao, con diferentes disciplinas de Oriente, con el Vaishnavismo, el Vedanta. Y todo esto era parte de toda esta construcción que venía elaborando. Entonces, me tomé el hecho de comenzar a crear un modelo, ya que la terapia convencional no terminaba de llenarme, y aquí fue que comenzó a salir Proceso Interior. Proceso Interior salió a partir de algunas de las personas y las clientes que yo manejaba, comenzaban a tener unas necesidades mucho más profundas, que iban más allá realmente de solucionar sus conflictos inmediatos. Cuando yo comencé a observar esto, entonces me di cuenta que realmente la causa de su sufrimiento no era en realidad la ruptura con su pareja o el inconveniente que tenían unos con otros, con sus hijos o hijos con padres, sino que la causa del sufrimiento iba mucho más profundo. Entonces, de aquí nació Proceso Interior como un modelo de autoindagación. La autoindagación, esta la tomé del modelo de Ramana. Y tiene que ver con el proceso del conocimiento del sí mismo, con el proceso de llevar nuevamente a la mente a su fuente a través del reconocimiento de la naturaleza. Y aquí básicamente nació a partir de este proceso interior. Cuando comentas que las personas que acudían a tus consultas realmente tenían algo que iba más allá de ese problema con su familiar o con su hijo o con tal, ¿te refieres a que el problema llegaba a no encontrarse a sí mismo, a una desconexión de su propio ser? Sí, Laura, totalmente. O sea, normalmente una de las cosas a través de las que se basa Proceso Interior es, en realidad no son los otros, es la experiencia. Nosotros en el mundo y cuando nosotros tratamos de encontrar soluciones desde el mundo, nosotros siempre estamos considerando que son los otros con los que nosotros tenemos el problema. Vemos el problema fuera de nosotros mismos. Dentro de lo que es Proceso Interior, entonces, nos lleva a ver
que en realidad el mundo es una proyección de aquello que nosotros consideramos que es. O sea, es una percepción que hemos tomado a través de lo que nosotros consideramos es esta realidad. Esta realidad de cada persona a la hora está determinada por el sistema de creencias y el condicionamiento, que es lo que hace que esto sea su mundo y que esta persona se desarrolle, se relacione de diferentes formas dentro de eso. Y esto muchas veces, Laura, cuando nosotros no vamos realmente a lo profundo, entonces lo que vamos a hacer es tener sedantes, como yo digo, al igual que cuando nosotros tenemos dolor de cabeza y tomamos una pastilla, aquietamos y podemos detener este dolor de cabeza por un ratito. Lo mismo pasa con todas las situaciones y las experiencias dentro del mundo. Cuando nosotros estamos intentando solucionar nuestra vida, nuestra experiencia, nuestras relaciones para con nosotros mismos, en realidad, lo único que estamos haciendo es utilizando sedantes. Estos sedantes los vamos a encontrar, Laura, desde las drogas, desde el alcohol, la comida, la sexualidad y hasta la misma espiritualidad, que muchas veces sirve como escondite para muchos seres humanos. En proceso interior, entonces, lo que lleva a la persona es a reconocerse a sí mismo a través de que de lo que es el mundo, de lo que son las relaciones, de lo que él está viviendo aquí y ahora. No hay realmente una separación. El mundo que el ser está experimentando, el mundo que la persona está experimentando realmente es una proyección de aquello que él reconoce como su verdad inmediata. Por eso, dentro de lo que es proceso, yo lo manejo, o sea, todos en este mundo estamos desde un estado evolutivo de conciencia. Este estado evolutivo, Laura, nos lleva a nosotros a generar un tipo de vibración y de frecuencia que es lo que a nosotros nos genera este telar o esta telaraña a través de la cual nosotros nos movemos. Normalmente yo digo, nosotros podemos vivir infiernos o paraísos dentro de este mismo planeta. Muchos están viviendo dentro de un mismo país, dentro de una misma situación, unos estados de mucha paz y otros de mucha turbulencia, de mucho sufrimiento. Y esto tiene que ver con la capacidad de nosotros de reconocer realmente lo que es la verdadera naturaleza del mundo, por lo tanto, la verdadera naturaleza de nosotros mismos. Y Tatiana, ¿cómo vamos a reconocer cuál es nuestra verdadera naturaleza sin que el ego esté ahí interponiéndose? Claro, es muy importante y el ego es algo muy importante. Normalmente se dice hay que acabar con el ego, hay que matar el ego. Dentro de lo que yo propongo, el ego simplemente es un instrumento. No hay que acabar ni matar con el ego porque es absurdo. Sin ego no vas a poder vivir en este mundo. Si nosotros llegáramos a este mundo y no hubiera un ego, definitivamente no sobreviviríamos en este mundo. ¿El ego qué es? Es la identidad. El ego es la identidad y lo que permite que yo me pueda relacionar ahora contigo y pueda estar haciendo esta transmisión. El ego es lo que permite que nos podamos relacionar a través de lo que es la humanidad. Y de hecho, por eso, la mayoría de las personas nos relacionamos desde el ego tenemos tantos inconvenientes. Cuando nosotros realmente, Laura, hacemos de nuestro ego nuestro sirviente, aquí el ego vuelve a su fuente. ¿Y qué es? A saber únicamente que es el instrumento a través del cual nosotros estamos transitando a través de este cuerpo humano. Mientras haya un cuerpo humano, habrá un ego. El ego que puede ser nuestro mayor amo que nos va a esclavizar o puede ser nuestro mayor instrumento para reconocer nuestra verdadera esencia. Entonces de aquí yo parto de que a través de la autoindagación nosotros comenzamos a reconocer lo irreal de lo real. A medida que nosotros reconocemos, normalmente nosotros estamos intentando conocer la espiritualidad o conocer estados superiores. Esto no va a ser posible hasta que nosotros no reconozcamos la naturaleza real de las cosas que son. Nosotros estamos viviendo normalmente siempre en vía contraria, ya que yo siempre digo, lo natural de nosotros es que somos seres espirituales a través de una experiencia humana, a través de este cuerpo. Este cuerpo únicamente es un vehículo, pero nosotros en medio de la búsqueda, Laura, estamos intentando encontrar la espiritualidad. Cuando nosotros intentamos buscar esta espiritualidad o buscar esta esencia, o buscar este ser, es como separarlo de lo verdadero que somos nosotros. Es como no ver, ese es el velo que tenemos, el velo de la ignorancia o del desconocimiento, ya que buscamos afuera aquello por lo que nosotros somos. Proceso interior nos lleva a eso, a reconocer esto a través de lo que nosotros no somos y es lo que se trabaja dentro de la autoindagación. Has hablado de que tenemos que reconocer lo real de lo irreal, o sea, separar la realidad de la irrealidad. ¿Podrías profundizar un poquito más en esta dualidad? Claro que sí. Vale. Exactamente, como lo has dicho tú.
Normalmente nosotros venimos a este mundo y este es un mundo dual. Dentro de lo que es la dualidad del mundo, nosotros nos vamos a encontrar con el bueno, con el malo, con el bonito, con el feo, y todo esto hace parte del proceso de este mundo. Dentro de lo que es proceso interior, no nos lleva a negar absolutamente nada. Dentro de los procesos de autoindagación, no se lleva a negar absolutamente nada. Lo que nosotros comenzamos a reconocer es la naturaleza real de las cosas. ¿Qué es lo real, Laura? Lo real es todo lo que permanece, todo lo que está constante. ¿Qué es lo irreal? Todo lo que nace y muere dentro de este mundo, todo lo que cambia. Por lo tanto, nuestro cuerpo es de naturaleza irreal, no es la negación como se está haciendo ahora muchísimo y se habla mucho y se está compartiendo muchísimo temas de la Advaita o del Vedanta en donde decimos no soy mi cuerpo, no soy mi pensamiento. Muchas veces las personas no comprenden desde dónde realmente se está manifestando o los antiguos maestros o gurús estaban hablando de esto. Tiene que ver con el reconocimiento de nuestra naturaleza real y nuestra naturaleza que no permanece. Entonces, ¿cuál es la naturaleza irreal? Es todo lo que nace y muere, es todo lo que cambia constantemente. Por lo tanto, comenzamos a tener en cuenta de que nuestro cuerpo nace y muere y se transforma. Nuestros pensamientos se transforman, no son de naturaleza real. Todo lo que no tiene existencia por sí mismo no es naturaleza real. ¿Qué es lo que permanece siempre? Es la esencia de todas las cosas, de todo lo que existe, de todo lo que ocurre y todo, y es lo que permite que esta impermanencia o esa naturaleza irreal pueda mantenerse constantemente. Si nosotros realmente, Laura, comprendemos esto, entonces, en realidad, el sufrimiento, normalmente nosotros tenemos terror a la muerte, tenemos terror a la enfermedad, tenemos terror a la vejez. Entonces, todas estas causas de sufrimiento van a comenzar a disolverse porque comenzamos a tomar conciencia que definitivamente estamos en este momento dentro de un cuerpo mortal que nace, que crece, que está cambiando a través de los ciclos y que morirá. Lo mismo pasa con nuestro sistema de creencias, con nuestros condicionamientos. Hoy pensamos una cosa, mañana otra, estamos buscando algo, entramos a una religión, a una filosofía y consideramos que esto es la verdad. Mañana escuchamos a otra persona y consideramos que la verdad es otra. Y todo esto es relativo, ¿ya? Entonces, en realidad es esa verdad que permite que todas las verdades relativas puedan realmente existir para reconocernos a través de este proceso, que es la vida en el planeta Tierra. Bien, Tatiana, bueno, pues ya van llegando muchas personas al chat, todas te saludan, hay muchísima gente que te sigue y algunos están preguntando que, cuáles son tus próximos talleres y qué temas tratarás. Estamos aquí, de hecho, en uno de los objetivos es hablar de esta gira internacional que vas a hacer, a ver si nos puedes dar más detalles. Vale, mira, los próximos talleres es en Barcelona, estaré en Barcelona el 6 y el 7 de julio. Después estaré en Madrid el 13 y el 14 de julio. Después ya me voy hacia Chile, en donde estaré en Santiago de Chile el 24 y 25 de agosto. Y también estaré en otra ciudad de Chile, pero no tengo clarísimo ahora la fecha, pero todo lo encuentran en mi página web. Después estaré en Perú el 31 y el 1 de septiembre, en Colombia 7 y 8 de septiembre, en Miami 14 y 15 de septiembre. Y también están para Uruguay, pero todavía no tengo claras las fechas. Por el momento tengo estas fechas y todo lo encuentran en la página web. ¿Cuál es tu página web? Recuérdala. www.tatianahafner.de. No con, sino de. Bien, Moni, ¿en qué va a consistir esta gira? Vas a estar como 2 días en cada uno de los lugares, ¿verdad? ¿Y en qué va a consistir este encuentro contigo? Vale, mira, los talleres se desarrollan, el proceso interior se desarrollan 4 módulos. 4 módulos, o sea, son 4 talleres a lo largo de un tiempo durante el año. Entonces, donde se desarrolla el primer taller, que es más allá del miedo a vivir, o sea, liberando el miedo a vivir, que tiene que ver con ese proceso que nosotros tenemos a realmente ser libres. Tenemos terror a realmente ser libres, entonces siempre necesitamos de la aprobación, siempre necesitamos pertenecer a algo, siempre necesitamos utilizar muchos medios que nos generan sufrimiento. Entonces, liberando el miedo a vivir nos lleva a nosotros a comenzar a reconocer el proceso a través del cual nosotros estamos aquí viviendo en la Tierra y los procesos a través de los cuales hemos experimentado una y otra vez el mismo tipo de experiencias. ¿Por qué las mismas experiencias vuelven y se repiten? Como yo decía anteriormente, no es el personaje. El personaje viene, pero la experiencia se va a repetir una y otra vez. Hoy el personaje se puede llamar, como digo yo, María. Mañana el personaje
personaje puede cambiar y se puede llamar Julia y siempre va a permanecer la experiencia hasta que nosotros no tenemos la capacidad de ver que en realidad es la experiencia la que se está viviendo a través de nuestro proceso y que esa experiencia no está separada cuando nosotros, o sea, de la forma en que nosotros decimos es un otro o es este cuerpo, es esta persona, la culpa, aquí entra la culpa, dentro de lo que es liberando el miedo a vivir se va generando una disolución de este reconocimiento de la culpa, de culpabilizar a los otros y de llevar a persistir en el mismo tipo de experiencias. Vamos a reconocer por qué estamos viviendo ciertas experiencias, por qué o qué es lo que ha surgido a través de una enfermedad, a través de las relaciones dolorosas, a través de las muertes, a través de esta convulsión que vivimos a veces de no encontrarle sentido a la vida, de no encontrar alegría, de ese sentimiento de tristeza y de depresión. Entonces ese es liberando el miedo a vivir, porque nosotros hemos aprendido a vivir condicionados, Laura, condicionados en un modelo mecánico que nos han dicho quiénes somos, cómo somos y cómo deberíamos seguir desarrollando esta vida. Entonces, liberando el miedo a morir comienza a disolver todo esto. Después hay otro módulo que es el poder del amor, en donde entramos a ver de manera profunda lo que es el amor incondicional y cómo este amor incondicional comienza a proyectarse, comienza a desarrollarse a través de las diferentes relaciones dentro del proceso humano, dentro de los procesos humanos que nosotros estamos viviendo, de parejas, padres, hijos, amigos y todas las formas de relacionarnos, cómo en realidad nosotros nos confundimos en la dualidad de los sentimientos y cómo en esta dualidad nosotros consideramos que el amor es eso, que un día duele, que un día está maravilloso, un día amamos, otro día odiamos, todo eso tiene que ver con la dualidad de los sentimientos y en realidad nosotros consideramos que esto es el amor. Nos volvemos fácilmente adictos a una sensación que está generando una dosis de un cóctel hormonal dentro de lo que es nuestro cerebro, que se va segregando a través de todo nuestro cuerpo y genera un mapa a través del cual nosotros vamos creando y manteniendo activas diferentes tipos de relaciones y formas de ver nuestro mundo. Entonces, el poder del amor nos lleva a nosotros a ver la forma más profunda. Cuando nosotros comprendemos dentro de lo que es proceso interior, que explica todo eso desde el proceso de la construcción del mundo, el proceso de la construcción de la mente, el proceso de la construcción del ego, el proceso de la construcción de la naturaleza, incluido en nuestro cuerpo, nosotros vamos a comprender realmente y cuando hay una comprensión total, Laura, no habría juicio, no habría crítica para quienes comprenden realmente, sino una incondicionalidad del amor. Después de este viene otro taller que ya tiene que ver con más allá de la mente, con el reconocimiento de la disolución de la mente y tiene que ver con todo lo que es la muerte del yo psicológico. La muerte del yo psicológico no como una muerte a través de cual yo la estoy ejecutando, la estoy llevando y me estoy esforzando, no, es una muerte natural a través de la autoobservación y el reconocimiento de yo no soy mi mente, pero la mente es el puente a través del cual yo puedo reconocer lo que vendría a ser la autorrealización, que es un estado de dicha y de paz, aún en un estado de turbulencia, como digo yo una y otra vez, fluir, ¿qué es? Danzar en la adversidad. Fluir no es aquello que todo nos sale bien, entonces decimos, ah, estamos fluyendo, o me siento con gratitud porque todo está saliendo bien. No, sentimos estados de gratitud aún en estados de turbulencia, aún en medio de una guerra podríamos vivir un estado imperturbable. Entonces, a esto lleva más allá de la mente y es el reconocimiento de lo real a través de esta experiencia humana. Y el cuarto módulo es la fuente del poder cósmico, que tiene que ver ya básicamente con todo lo que tiene que ver con la realidad, la forma en que podemos trabajar con las realidades paralelas, el verdadero potencial y el verdadero poder inmanente que nosotros somos a través de esto. Entonces, es un ciclo de estos talleres, Laura, a través del cual se expone todo lo que es proceso interior. Y proceso interior realmente nos lleva a nosotros es a desidentificarnos y el desidentificarnos nada tiene que ver realmente con negar la forma humana. De hecho, nos volvemos increíblemente humanos, sensiblemente humanos, pero no nos identificamos con ello porque este es el principio real de la compasión. No es el hablar, el decir y el negar la naturaleza del cuerpo, la naturaleza de la mente. Normalmente nosotros negamos la naturaleza del cuerpo y la mente es porque no tenemos ni idea, no vamos más allá, no profundizamos. Proceso interior es algo supremamente profundo, no se queda en la superficie, no es algo de que vamos a decir yo soy luz y amor porque sí, sino que
vamos a ver, a sentir y a experimentar mediante prácticas, mediante meditaciones y mediante el reconocimiento de la verdadera naturaleza, todo lo que es en realidad este mundo fenoménico a través del cual nosotros estamos aquí ahora viviendo esta experiencia humana. Tatiana, ¿crees que estamos en una época o más bien en la era en la que el ser humano va camino de la conexión con la fuente como si fuera una necesidad absoluta? Sí, mira, en realidad algo muy bonito es que la información siempre ha estado, Laura, siempre ha estado, solamente que anteriormente, antiguamente, la forma en que se transmitía la información era mucho más cerrada y era mucho más de boca a boca, de maestro a discípulo. Actualmente hay mucho movimiento, hay muchos movimientos de comunicación como es Mindalia, que ayudan y realmente sirven de canal para que haya esta apertura de conciencia. Y pienso que en este momento estamos en un gran momento en donde hay una apertura realmente, en donde el ser humano necesita, como decíamos al principio, o sea, necesita ir más allá de solucionar inmediatamente un inconveniente, como te decía, con una pastilla de aspirina para el dolor de cabeza, sino saber en realidad qué es lo que está sucediendo, o sea, por qué se repite y una y otra vez. Entonces, definitivamente considero que sí hay una expansión de conciencia y hay una apertura y una necesidad del ser humano de ir ahora mucho más profundo. Mirando el cartel de tu gira que me has pasado hace un momentito, me llama la atención, bueno, pues que hablas de el proceso interior y luego mencionas el arte de vivir consciente. Ahora justo te acabo de preguntar, bueno, pues si crees que vivimos realmente el ser humano cada vez más en esa necesidad de reconectarse consigo mismo, ¿no? y de volver a la fuente. Pero también por otro lado, a veces pienso que la palabra consciente la estamos ya integrando de tal manera que a veces no sé si se diluye. Me gustaría saber tu opinión acerca de qué significa vivir consciente para ti. O si Dale. piensas más o menos también lo que yo acabo de comentar, que quizá la palabra consciente la ponemos ya en muchos lugares y se está desvirtuando de alguna manera. Sí, totalmente, Laura. De hecho, es una de las cosas por las que yo digo, en realidad hay que aprender a ir más profundo, Laura, porque hay muchísima información, pero ¿qué pasa? Nosotros fácilmente nos podemos volver en consumistas de espiritualidad y en consumistas de información, ¿ya? En realidad, y decimos, somos conscientes. Normalmente las personas, Laura, y te lo voy a decir así clarísimo porque soy para enseñar siempre así, cuando nosotros consideramos que somos más conscientes o que estamos más arriba o que somos mejores o más espirituales, en realidad todo esto es una ilusión del ego, es el ego el que está jugando. El ser consciente es el reconocimiento de lo que yo te digo, de la naturaleza de la mente. Cuando yo reconozco la naturaleza de la mente, Laura, el ser consciente no me lleva a luchar contra nadie ni contra nada. No me lleva realmente a generar guerras ni violencia. No me lleva a la separatividad. El ser consciente es una aceptación profunda y una aceptación profunda acerca de lo que es. O sea, alguna vez, yo muchas veces he dicho, todo lo que esté en tus manos hazlo y lo que no estés déjalo al absoluto, que sabes muy bien lo que tiene que hacer. El ser humano muchas veces cuando hablamos de conciencia, de espiritualidad, consideramos que nosotros somos los que tenemos que llevar adelante algo. Entonces es muy gracioso porque todo esto es producto del ego. Entonces, como tú decías, el ser consciente, la palabra conciencia ya se volvió algo muy mecánico en las personas. Para mí una persona realmente consciente, Laura, es una persona que ni siquiera tiene que hablar y decir que él mismo es consciente, sino que es una persona que vive en un estado de paz profundo a través del cual él puede servir de manera sabia a la humanidad. Haciendo de nuevo alusión al cartel que también me has pasado y porque ya también en tus redes te he oído hablar en alguna ocasión de la desilusión de la ilusión, que creo que también es otro término que conecta mucho con tu proceso, con el método del proceso interior. Me gustaría también que pudieras profundizar por ahí. Claro, mira, hay algo que ahí entre lo que te dije, yo hago 4 módulos y hago un retiro que son de 7 días. Hace 2 meses estuve en ese retiro llevándolo a cabo en la India, se desarrolló en la India en mayo. Y es muy gracioso porque es la disolución de la ilusión, es un término que es muy de un dios de la India que se llama Shiva, que es el dios de la disolución, de la destrucción, pero es de la destrucción de la ilusión, ¿ya?
Entonces destruye todo lo que nosotros consideramos, todo lo que nos mantiene apegados al mundo y aferrados al mundo. No a través, como digo yo, ¿por qué es tan difícil, Laura? Porque la disolución de la ilusión no es negar el mundo, no es acabar con el mundo, no es irnos a poner los trajes de santos, de monjes o estar cantando oraciones todo el día. No, es tener realmente la sensibilidad y la capacidad de ser lo suficientemente humanos para nosotros poder sentir y dar lo mejor al mundo. Entonces, la disolución de la ilusión, que es reconocer que todos los seres humanos, yo explico esto muchas veces, que este planeta Tierra es como una gran escuela en donde muchos seres humanos ahora están en primero de primaria, otros están en tercero, otros están en décimo, y no significa que el que está en primero de primaria en un estado de conciencia, supongamos, por decirlo así, muy burdo, no va a llegar a desarrollar ecuaciones diferenciales, sí, sino que apenas esta persona viene por un proceso, es igual que el niño de primero de primaria, necesita todo un proceso, un reconocimiento, la experiencia para poder llegar a hacer estas ecuaciones. De la misma forma, aquí en este mundo Tierra, en este planeta Tierra, nosotros vivimos desde un ideal, considerando de que es luz, paz y amor, ¿no? Esto es como una escuela donde apenas estamos aprendiendo a reconocernos, y realmente es a través de la humildad en donde vamos a adquirir esto. Y no tiene que ver con la negación de nuestro cuerpo, no tiene que ver con la negación de la mente, sino con el reconocimiento de la naturaleza de la mente, de la naturaleza de nuestro ego y de este cuerpo transitorio, que es todo lo que yo te decía que tiene que ver con la naturaleza de lo que no permanece. ¿Ya? Estupendo. Bueno, vamos a darle paso ya a algunas de las... Perdona, ¿no te había oído qué? Es un poquito complejo, pero bueno. Bueno, sí, pero estamos dando pinceladas y nos está llegando muy bien la información. Hay mucha gente, como te comentaba, en el chat, y me gustaría darle paso a un comentario que ha dicho Alquimia Tántrica, es el Nick, que dice que estuvo en el módulo El Poder del Amor, y ¿sí? Es increíble la sabiduría y la sencillez con la que Tatiana te entregas para abrir conciencias. Uh-huh. Así que te lo agradece. Y sí que me gustaría, o sea, es para las que puedan tener dudas, ¿es necesario hacer los cuatro módulos o ir en algún orden determinado? No, Laura, no hay orden determinado para nada. Y no es necesario, siempre es muy importante. De hecho, no tengo una imagen muy comercial. Es muy importante que la persona sienta. Para mí lo más importante es que una persona que vaya a los talleres realmente lo sienta y sea una persona que ya, tras haber buscado mucho, estén agotados. Realmente no son talleres para elevar el ego espiritual, sino que realmente son talleres para descansar en nuestra verdadera esencia. Ya, entonces no hay un requerimiento, no hay un montón de condicionamientos, no. Todas las personas que realmente lo sientan y quieran estar ahí, y ya estén agotados de sufrir y hayan hecho mil métodos para liberarse del sufrimiento y de todo este tipo de cosas que les agobian, que tienen que ver con el mundo de la materia, están bienvenidos en cualquiera de los módulos. Genial, pues como te comentaba, vamos a pasar ya a hacer algunas preguntas del chat. Y nos comenta Marimir desde Argentina, ¿cómo voy reconociendo que estoy en mi proceso interior? Vale, vas reconociendo, por ejemplo, que estás en tu proceso interior porque, mira, hay una necesidad por ir más profundo. Como yo decía, muchas veces nosotros estamos intentando calmar las situaciones y las experiencias de nuestra vida, ¿ya? Y en este intento de calmar, entonces, muchas veces comenzamos a decir, a buscar. Voy a hablar netamente en lo que tiene que ver con espiritualidad. Intentamos buscar en la espiritualidad un escondite o algo que nos haga sentir mejor, aprobados. Cuando nosotros realmente nos damos cuenta de que ya no necesitamos ni la aprobación, ni siquiera la búsqueda de algo para hacernos sentir mejor, sino que en realidad podemos reconocernos a través de la experiencia, ahí te das cuenta. El proceso, ¿cómo se llama? Perdón, Laura. Marimir. Marimir. El proceso inicia desde el momento en que vienes al planeta Tierra. Yo normalmente lo digo, o sea, tú ya eres un ser espiritual, no es que en un momento te vuelves espiritual, sino que vas reconociendo a través del tránsito tu verdadera naturaleza. Y lo mismo pasa con el proceso. Tu proceso ya viene, no es que de un momento a otro, sino que tú comienzas a reconocerlo a medida en que hay una apertura de conciencia. La apertura de conciencia da
a través del cual tú te das cuenta de que estás sufriendo y de que ese modelo o ese sistema de creencias a través del cual tú te mueves es violento o ya no está funcionando, siempre te lleva más de lo mismo. Entonces, en ese momento te das cuenta que definitivamente te estás generando una apertura al proceso interior, ya que definitivamente todos los seres humanos estamos transitando, solamente que no somos conscientes. Vamos a comentar otra pregunta. En esta ocasión nos viene desde Francia, Nancy, y pregunta: ¿puedes dar alguna técnica o alguna pista sobre cómo desarrollar el amor incondicional hacia uno mismo? Vale, sí. Mira, hay algo muy importante. El amor incondicional, te voy a comenzar con algo. No es solamente hacia uno mismo, por eso se llama incondicional. Si yo te hablo de amor incondicional diciéndote hacia ti mismo, ya lo estoy condicionando. ¿Vale? Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Entonces, comenzar a desarrollar el amor incondicional, mira, tiene mucho que ver en cuando tú comienzas a reconocer, como yo ponía en el anterior ejemplo, tú comienzas a reconocer que todas las personas aquí, y esto es salirnos un poco de lo normal y de cómo el mundo se mueve, ¿listo? No estoy en contra del mundo, es necesario que se mueva con leyes del mundo y con el bien y el mal, pero cuando nosotros hacemos un propio proceso para nosotros, comprendemos de que todos los seres humanos aquí están viviendo su propio proceso. Unos están viviendo un proceso de mucha ausencia de conocimiento, de ignorancia, y estas personas hacen muchas cosas que para nosotros no están bien vistas, hacen ataques, matan, hacen muchas cosas. Estas personas están viviendo su propio proceso. Hay otras personas, y esto tiene que ver con que con la ausencia de conocimiento, esta es la ignorancia. Hay otras personas, y vendrían a ser los niños de primero de primaria, hay otras personas que ya tienen un poquito más de apertura y comienzan a justificar su proceso, pero ya no están haciendo tanta agresión y violencia en el mundo, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros realmente comenzamos a reconocer esto, decimos, uf, o sea, esta persona realmente, o sea, para el mundo no está haciendo cosas que sean agradables para nosotros ni para el mundo, pero están viviendo desde su estado de inconsciencia. Ya, esto realmente es despertar de la ilusión. Nosotros juzgamos y criticamos desde la ilusión de creer de que este mundo es ideal y debería desarrollarse de cierta manera. Esta es la disolución de la ilusión que nos lleva a nosotros al amor incondicional. Y dentro de lo que es nosotros, entonces, en el momento en que tú comienzas a reconocer, a observar la crítica dentro de ti, es muy importante que observes la crítica y el juicio dentro de ti. Esto es autoobservación. Comenzar a observar cada vez que te venga un pensamiento de crítica, de juicio, comenzar a observar, o sea, lo que está pensando el pensamiento. Tú no eres tu pensamiento, pero tú eres el espacio a través del cual este pensamiento está pasando. Entonces tú te conviertes en el observador de este pensamiento y dices, ok, en algún momento esto me ha molestado o esto genera algo, hasta que llega un momento en que tú te vas a reír de tu propia crítica, de tu propio juicio, y va generándose una disolución. No se trata, y yo les digo esto muchas veces, de nos sentimos mal y estamos criticando, estamos juzgando, y ahora intentar sanar esto y mandar luz y amor. No, se trata de no ser, esto genera normalmente más hipocresía en el cuento espiritual. Se trata de reconocer tú no eres eso, no te identificas con tu pensamiento, pero el pensamiento está pasando a través de ti. A través de que tú comienzas a observar el pensamiento, pero el pensamiento no eres tú, esto comienza a desdibujarse. Por lo tanto, el juicio y la crítica, que es lo que más nos aísla a nosotros de experimentar este amor incondicional, comienza realmente a diluirse a través del fuego interno, que le llamo yo, y desde aquí solamente lo único que se puede proyectar es la luz del corazón. Vamos a darle paso a otra pregunta. Esta vez nos llega desde España, Silvia, y comenta que tiene fobia a su propia muerte y también a su enfermedad. No ha tenido pérdidas significativas familiares que puedan haberle llevado a tener esta fobia, pero sin embargo siente miedo a la muerte, a la enfermedad, a no llegar a ser una persona mayor. Y que, ¿por qué podría ser esto, según tu opinión? Mira, esto es, y creo que al principio de la conferencia, de la entrevista comencé, y esto tiene que ver con que son los miedos naturales dentro del ser humano, ¿listo? Esto a nosotros nos han llevado, y durante el proceso de nuestra existencia, de nuestra vida, siempre nos han engendrado un miedo, siempre nos han hecho ver una vida en donde nosotros tenemos que protegernos, en donde nosotros tenemos que controlar todas las cosas, y de repente la vida nos dice, no es así. Es lo que yo les decía, la naturaleza de lo irreal que es.
Todo lo que nace muere. En algún momento todo morirá. Todo lo que alguna vez fue va a envejecer indiscutiblemente y podemos hacer lo que queramos para retardar el proceso, pero todos indiscutiblemente vamos a envejecer. Otro de los grandes miedos es el miedo a la enfermedad. Y también en algún momento vamos a enfermar, vamos a pasar por esto porque hay un mecanismo físico. Entonces, la falta de aceptación, y no estoy juzgando para explicarlo, la falta de aceptación por el sistema de creencias que llevamos nosotros nos lleva a estar luchando contra eso. Y entre más luchamos, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos nuestro campo vital, de energía vital, que nos lleva realmente a experimentar mucha más adrenalina, corticoides, que hacen que nos enfermemos más, que vivamos con más miedo, con más protección. Entonces vivimos en nuestra propia cárcel. Esta es otra de las cosas de la disolución de la ilusión que yo digo. Normalmente nosotros tenemos temor a morir, pero en realidad no estamos viviendo, estamos existiendo. Hay una gran diferencia entre existir a vivir. ¿Quién vive real? ¿Quién realmente? ¿Quién ya ha perdido el miedo a la muerte? Porque todo el tiempo estamos muriendo. Nosotros consideramos que la muerte es un fenómeno físico y la muerte es en realidad un fenómeno mental que se da día a día a través de el soltar. Tenemos terror a soltar. Una de las cosas muy importantes que le diría a ¿cómo se llama? Perdón, Laura. Silvia. A Silvia, es que comiences un proceso de soltar, ¿sí me entiendes? No es lineal, no es decir voy a perder el miedo a la muerte o a la enfermedad. Número uno, comienza a aceptar tu enfermedad. Yo sé que es muy difícil, pero a veces un verdadero proceso de sanación se da no en la eliminación de los síntomas de la enfermedad, sino en la aceptación de la enfermedad, ¿ya? Otra cosa es comenzar a vivir poco a poco. Comienza a hacer cosas que normalmente no harías. Comienza a respirar, a sentir tu cuerpo, a entrar en contacto con tu cuerpo. Comienza a tratar de hacer cosas por ti misma. Comienza a tratar cada vez que te levantas a la mañana a sentirte, tócate, estrújate y comienza definitivamente a observar todos los procesos de la vida. Durante todos los procesos las cosas van y vienen. Esta es la naturaleza de lo irreal. Entonces, comienza a hacerte la vida una meditación y es a través de la observación y el reconocimiento. ¿Listo? Y a través del sentirte y el aceptarte en este momento, en la situación en la que te encuentres. Los miedos los vas a tratar en un módulo que se llama La libertad de vivir sin miedo, ¿no? En este taller es el taller de Liberando el miedo a vivir. Que normalmente mucha gente dice, no tengo miedo a vivir, pero el 90% de la humanidad tiene miedo a vivir. Claro, sí, absolutamente. Tenemos miedo a vivir, pero vamos, absolutamente. ¿Quién diga que no tiene miedo? Bueno, lo que sí te quería comentar era, ¿cómo trabajas el miedo dentro de del taller? ¿Cómo trabajas los miedos? Dale, mira, primero dentro de lo que es el taller, yo los voy a llevar a explicarles lo que es el proceso y cómo el proceso de cada uno y vamos a trabajar el proceso de cada persona. Son talleres que normalmente son pocas personas, no son talleres masivos. Y se trabaja dentro de lo que yo voy explicando, vamos trabajando el proceso de cada persona, el proceso de las pérdidas, de la enfermedad, de las relaciones que se repiten una y otra vez, de las necesidades autodestructivas nuestros. Y todo eso se va viendo. Todo esto en realidad, Laura, todo eso que nosotros hemos creído ser a través de nuestro proceso es lo que nos tiene el miedo. No se trabaja el miedo de una forma lineal de que yo les voy a decir, bueno, ustedes a qué tienen miedo y vamos a quitar el miedo. No, a medida que nosotros reconocemos el proceso y las causas del proceso, ¿ya? El efecto de este proceso, que es el miedo en lo que desencadena, son los miedos, van a comenzar a disolverse. También hay muchas prácticas a través de la meditación y otras prácticas que yo guío, que en realidad es proceso, llevo a todas las personas realmente a comenzar a reconocerse y a sentir ese miedo, a experimentar ese miedo, a darle un espacio a ese miedo. ¿Por qué nosotros tenemos tanto temor del miedo? Porque vivimos todo el tiempo con miedo y tenemos, o sea, es una paradoja, es una gran paradoja. Tenemos miedo a hacer tal cosa, pero no la hacemos por miedo, pero vivimos con el miedo. O sea que estamos dentro de la paradoja, dentro de un bucle sin salida. Y entre más nos resistimos a las cosas, más persistirán. ¿Por qué? Porque exactamente, ¿dónde está el aprendizaje? En donde termina el miedo. O sea, comienzo, me lanzo a ese miedo y ahí todo se desdibuja.
Ya, el miedo es como una gran como un gran monstruo que hagan de cuenta que nosotros estamos soñando, estamos en un gran sueño y en el sueño estamos luchando contra muchos monstruos, contra muchos demonios y tras despertar, hagan de cuenta que la persona que sigue con miedo se levanta y sigue con terror y está buscando a los demonios, ¿dónde están? Esa es la ilusión del miedo. Cuando nosotros realmente vamos al foco y reconocemos al miedo como algo que en realidad nos ha llevado a protegernos, Laura, para mí el miedo es una protección con la cual hemos aprendido a vivir. Cuando nosotros comenzamos a bajar esta muralla, a derrumbar esta muralla, el miedo se disuelve, ese monstruo, reconocemos que ese monstruo estuvo en nuestros sueños, pero no hace parte de nuestra verdadera existencia. Vamos a recordar las fechas de tu gira, si te parece. Vale, yo te digo, mira, estoy en Barcelona el 6 y el 7, que es ahora este próximo fin de semana, el 6 y 7 de julio, en Madrid el 13 y 14 de julio, en Santiago de Chile el 24 y 25 de agosto. En otra ciudad de Chile, que es Curicó, es el 19 de agosto. En Perú, el 31 y 1 de septiembre. En Colombia, que va a ser en Bogotá primeramente, el 7 y 8 de septiembre. Y en Miami, el 14 y 15 de septiembre. Ya en mi página estaré confirmando las fechas de Uruguay y de Argentina. Para reservar plaza y para ampliar información en tu página web, ¿verdad? Sí, en mi página web o a través de el número de proceso interior, que es también un número en donde se da toda la información, se comparte toda la información. ¿Podemos repetir tu página? Sí, mi página es www.tatianahafner.de. Comentabas, Tatiana, bueno, creo que la información ha quedado clara. No sé si estaban preguntando por tu página, o sea que creo que ya está resuelta esa cuestión. Comentabas ahora que cuando hablabas de los miedos, el tema de la repetición de situaciones, por ejemplo, las relaciones, como que vamos repitiendo patrones. ¿A qué se debe? Se debe a que nosotros nos hemos identificado con eso, Laura. Haz de cuenta que uno no puede acceder a algo que no conoce. El ser humano, dentro de lo que es el mecanismo cerebral, el reconocimiento del mundo, él solo conoce haz de cuenta, un 0.5%, o sea, absorbe un 0.5% de lo que es la realidad. Él normalmente, mecánicamente, los seres humanos estamos repitiendo sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo. Entonces, ¿qué consideramos? Consideramos que esta es nuestra realidad. Hay mucha gente que dice, todas las personas son iguales, en nadie se puede confiar. ¿Pero por qué? Porque estas personas han aprendido a reconocer el mundo desde esta franja, ¿ya? Entonces, cuando nosotros no hemos comprendido todavía cómo es el manejo y la naturaleza de este mundo, vamos a seguir repitiendo una y otra vez las mismas experiencias, como yo les decía. ¿Por qué? Porque no son los personajes. Los personajes son las personas que también están vibrando en una frecuencia relacionada a eso que nosotros tenemos que vivir. Ellos que están sirviendo simplemente de engranaje, por decirlo así, para que nosotros realmente podamos concatenar con estas experiencias. Pero en realidad es la experiencia. Cuando nosotros culpamos, Laura, cuando nosotros decimos es que es el otro, dejamos de ver. Ahí está nuevamente la ilusión. Estamos culpando y diciendo es el otro. En realidad no es el otro. El otro simplemente también tiene que vivir la experiencia desde la frecuencia y desde la vibración, conecta perfectamente con nosotros. Y cuando nosotros culpamos y cuando nosotros consideramos que el mundo es así, que nosotros somos terribles, dejamos de ver por completo y entonces nuevamente vuelve y se repite la experiencia, vuelve y se repite la experiencia como algo maravilloso para que nosotros una vez más tengamos la oportunidad de ver más profundo dentro de lo que es la experiencia, que no muchas veces la gente dice es que es mi karma y no tiene que ver con el karma en realidad, tiene que ver con la incapacidad que tenemos nosotros para ver más allá de los ojos físicos. En este Claro, el mundo es una proyección de aquello que nosotros somos. Cada uno va a vivir el mundo que puede y tiene la capacidad de proyectar, ¿ya? Es como si yo voy a ver una película, me voy al cine y voy a ver una película romántica, no puedo esperar a que el proyector o que proyecten una película de acción. Si yo estoy
enfocado en la película romántica y he pagado y he entrado para la película romántica, obviamente va a haber una película romántica. Cuando nosotros reconocemos, José, y tenemos el conocimiento, el mundo es esto, eso es lo que se va a proyectar. Nosotros hemos reconocido el mundo de una manera y eso se ejecuta una y otra vez, Laura. Lo que nosotros no comprendemos es que a través de este mecanismo que es el cerebro, que el cerebro es el canal físico de la mente, o sea, es la base física de la mente, es a través del cual nosotros podemos reconocer. La mente es lo que permite que el mundo pueda existir de la forma en que nosotros lo conocemos. Si no existiera esto que llamamos como mente, que es el puente entre lo físico y lo divino, no podríamos realmente experimentar este mundo. Entonces, el mundo dentro de lo que es lo físico se va a repetir a través de qué, de la repetición, que hay una neuroasociación que mantiene siempre un mecanismo a través del cual todo nuestro cuerpo y todo lo que es la respuesta de nosotros ante las experiencias y las situaciones del mundo vuelven y se repiten. ¿Por qué? Porque es lo conocido, Laura. Entonces aquí pasa muchas veces que las personas, por ejemplo, han vivido una experiencia dolorosa, ¿listo? Muy dolorosa. Y en relación de pareja, un ejemplo, y vuelven y repiten, ¿por qué? Porque es lo conocido para ellos. Ellas están pidiendo gritos, ya no quiero esta relación es terrible, y vuelven y dan por experiencias similares. ¿Por qué? Porque es lo conocido y de alguna forma ellos conectan nuevamente con esto, ¿ya? Yo no le diría tanto la responsabilidad porque muchas veces, Laura, la gente no tiene ni idea. Por eso es que yo me pongo a explicar la naturaleza de la mente y cómo en realidad todo esto se va manifestando. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos ni idea. O sea, realmente queremos dejar de sufrir, realmente queremos dejar de repetir estas experiencias dolorosas, pero no tenemos ni idea, Laura, de cómo funcionamos. Y este es el principio del proceso interior. Conócete y conocerás la verdad. No se trata únicamente de ver y de decir, ah, sí, he caído en una relación terrible, siempre repito lo mismo, es que tengo que mandar luz, paz y amor, es que tengo que perdonar. No, hay que ir más allá. O sea, todo esto es un mecanismo necesario, obviamente, y valioso, y todas las terapias y todas las cosas que nos conducen al conocimiento de nosotros. Pero llega un momento en que tienes que parar y conócete a ti mismo y conocerás la verdad. Todo proviene de nosotros, pero no sabemos es cómo. Bueno, Tatiana, voy a aclarar o a repetir más bien la pregunta que te he hecho, porque al parecer parte de la audiencia no me ha escuchado la pregunta. Me estaban preguntando por el chat que cuál era, había sido lo que te había preguntado. Lo que le había preguntado a Tatiana, como había hecho alusión a la culpa, yo le estaba diciendo que más que culpa debíamos hablar quizás de responsabilidad. ¿Vale? Lo que vemos fuera es una proyección de nosotros y tendríamos que hablar de responsabilidad, y eso es lo que estaba ella en este momento aclarando. Bien, dicho esto, vamos a hacer ya prácticamente las últimas preguntas, y nos dice Robert desde Estados Unidos, ¿se debe respetar el proceso de otro, así haga daño? ¿Qué riesgos tiene intervenir? Totalmente, Robert. Es que respetar el proceso de otros es amor incondicional. A veces está mal visto. Y es muy fuerte, Robert. Es muy duro. Y a mí me ha tocado trabajarlo, por ejemplo, en padres con hijos. Hay padres que han tenido que respetar procesos de sus hijos, procesos donde los hijos de repente han tomado un camino que ellos no esperaban o no querían. Y muchas veces es muy difícil, pero es el amor infinito. Toda persona vivirá lo que tenga que vivir en este planeta Tierra. Y las experiencias son parte de este aprendizaje. Aquí se desdibuja el hecho de que hay algo bueno y malo. Todo es experiencia y de todo, absolutamente todo, se aprende, ¿ya? Y muchas veces lo más importante aquí es no interferir en los procesos, Robert. Es muy importante que si alguien te pregunta o te pide y tú tienes la información, tú le vas a dar la información, le vas a dar a la persona información de conciencia, siempre digo yo, o la compañía desde la conciencia, si la persona te lo pide. Si la persona no te lo pide, normalmente va a entrar en una guerra o se va a oponer, va a estar molesta, y definitivamente nosotros tenemos que aprender ahí a que desde nuestro infinito amor permitimos y dejamos que las personas, y es que si no permitamos, se van a vivir unas experiencias dentro de lo que son los procesos. Todo proceso que se tenga que vivir, se tiene que vivir. Cuando yo hablo de proceso interior, por ejemplo, no significa que cuando se viene al taller y se reconoce todo lo que es proceso interior, habrán unas experiencias a través de las cuales las personas dejan de vivir. Yo digo, el mundo es totalmente diferente siendo totalmente igual. ¿Qué significa? Las cosas del mundo, el mundo va a continuar, pero ya nosotros no sufrimos por esas situaciones que anteriormente nos generaban sufrimiento, no sufrimos. ¿Por qué? Porque comprendemos que el niño que está en primero de primaria tiene que pasar por un trayecto para poder llegar a décimo o para poder llegar a la universidad. Es exactamente
exactamente igual. Entonces, respetamos y permitimos que este niño, que esta persona pueda realmente, a través de la experiencia, que es de lo que él aprende, del conocimiento, del discernimiento y de la experiencia, pueda realmente adquirir la sabiduría para reconocerse a través de su propio proceso. Bien, pues vamos a lanzar ya prácticamente la última pregunta. Se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Y nos dice Clara desde España, a ver si encuentro exactamente la pregunta que se me ha ido. Aquí, Clara desde España, dice, ¿pertenecer a la fuente es comprender que formamos parte de lo absoluto? Sí, mira, siempre pertenecemos a la fuente, no hay otra forma, o sea, no podríamos existir aquí. Y como les decía, y es muy fuerte, o sea, desde, como yo lo digo y lo replico y lo voy a decir aquí, desde la prostituta hasta el gurú, todos pertenecen a la fuente, no hay una separatividad, simplemente todos estamos haciendo, por decirlo así, oficios o cosas diferentes para llevar adelante los diferentes procesos a través de la experiencia de todo lo que nosotros reconocemos como la Escuela Tierra. Entonces, siempre estamos, pero llega un momento en que, Clara, tú vas a comenzar a sentir una necesidad, obviamente, mucho más profunda, y ahí es donde comienza a generarse, y yo siempre lo digo, la vida se revela a nosotros. No es que nosotros buscamos la revelación porque no la vamos a encontrar a través de la búsqueda. La vida se revela a partir de que nosotros, en realidad, comenzamos a tener una apertura de conciencia. Y la apertura de conciencia se da a partir o a raíz de que nosotros podemos vivir estados de mucha más paz y mucha tranquilidad. Cuando comenzamos a salirnos realmente de, como les decía anteriormente, del juicio, de la crítica, de todo este movimiento a través del cual se engendra violencia y se engendra separatividad, cuando comienza a disolverse la dualidad del mundo, Clara, en realidad nosotros comenzamos a ¿qué? La fuente siempre ha estado, como les digo, o sea, nosotros no podríamos existir si no existiera una fuente, que ese es el principio, por eso les digo que normalmente partimos desde la paradoja de que somos seres humanos que tienen que buscar la espiritualidad. No, en realidad somos seres espirituales aquí viviendo una experiencia humana que muchas veces no tenemos ni idea cómo manejarla, y por eso el planeta Tierra es tan amoroso en el sentido de que nos permite vivir todas las experiencias, aún de dolor, para poder encontrar y reconocer y recordar esa esencia a través de la cual nosotros existimos. Entonces se va dando una apertura, y a través de ella, ¿cómo te das cuenta? Porque cada vez, Clara, vas a vivir estados mucho más pacíficos, mucho más tranquilos, y tendrás relaciones sin conflicto. Bueno, pues nos quedan ya los últimos minutitos, y no me gustaría cerrar la entrevista, este maravilloso encuentro que hemos tenido, sin que recuerdes brevemente en qué van a consistir los módulos de tus talleres. Vale. ¿Cómo así, Laura? ¿Los nombres de los módulos? Claro, en este momento... Sí, bueno, ¿qué va a experimentar la gente? ¿Qué va a experimentar la gente en tus talleres? Cuéntalo como tú quieras, a través de los módulos como tú quieras, pero ¿qué va a experimentar la gente que se va a llevar a casa? Pero me enfoco en el que voy a hacer ahora. Perfecto. Vale, listo. Que es liberando el miedo a vivir. Y comenzamos ahora con Barcelona el 6 y el 7 de julio. Y vale, liberando el miedo a vivir, vamos a comenzar a reconocer lo que es proceso interior, lo que es nuestro proceso. Dentro de eso, entonces, nos damos cuenta de que existe un destino predeterminado, pero no determinado, predeterminado, a través del cual muchas de las experiencias necesarias para nuestro aprendizaje se van a dar. Como yo les decía, así nosotros aprendamos y reconozcamos y seamos conscientes, lo que se tenga que dar se va a dar. Pero ¿qué pasa? Ya no vamos a estar sujetos a nuestra sensiblería ni a nuestro dolor. ¿Por qué? Porque a través de liberando el miedo a vivir vamos a reconocer lo que es la ilusión del mundo, vamos a reconocer lo que es la naturaleza de la mente, vamos a reconocer nuestro proceso aquí en este planeta Tierra, vamos a reconocer todo lo que tiene que ver con la construcción del mundo, con la forma en que nosotros estamos conectándonos con la realidad, con la forma en que nosotros estamos llevando adelante esta realidad, con la forma en que nosotros hemos aprendido a sedarnos y a escondernos aún en la espiritualidad, con la forma en que hemos aprendido a identificarnos con el mundo. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, de la identificación que hemos generado, definitivamente comienza a darse una paz. A través de entonces, liberando el miedo a vivir, nosotros vamos a comenzar a reconocer de que no somos seres existentes. Yo explico, normalmente hay una diferencia entre seres existentes y seres pensantes. Nosotros podemos aquí venir
a vivir, a experimentar, a co-crear, y todo esto se puede dar no desde la emoción y repetir que somos co-creadores o somos amor, somos luz, no, desde la disolución de la identificación con los mecanismos limitantes que nos mantienen presos en el miedo, buscando cosas que nos reafirmen lo que nosotros ya somos. Liberando el miedo a vivir, entonces, nos va a llevar a reconocer el principio del proceso a través del cual nosotros podemos ir adelante con el poder inmanente, que ese es el cuarto módulo que les había hablado, a través de lo que son las diferentes realidades que se están gestando continuamente en este planeta Tierra. Bueno, me gustaría aclarar, porque no sé si ha quedado lo suficientemente claro, es que tus cuatro módulos se reparten durante el año, pero ahora mismo vas a comenzar solamente en la gira que estamos hablando con el primero, ¿verdad? Con el de liberando el miedo a morir, al miedo. Vale. En donde es, haz de cuenta, aquí hay una preparación, porque vas reconociendo, liberando el miedo a vivir, qué es lo que realmente te tiene con tanto miedo a la enfermedad, a la vejez, a la muerte. Entonces vas a perder el miedo a morir. En realidad se dice que cuando nosotros, la muerte siempre está en compañía de la vida, no se separan en realidad, así como el día, la noche es una prolongación del día, la muerte siempre acompañará a la vida, pero en realidad cuando nosotros comprendemos esto, dejamos de ser seres existentes y comenzamos a vivir, ¿ya? Entonces es algo muy bonito, es como un renacimiento. Ok, es que yo al principio había entendido como que los cuatro módulos los dabas en los 2 días, pero no. Lo digo por si hay alguien que le ha ocurrido lo mismo que a mí, pero no. Ahora mismo, solamente en estas fechas que has dado, vas a trabajar el primer módulo. Okay, liberando que miedo a vivir. Que queda claro, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Tatiana, por todo lo que has compartido, por tu labor. Gracias por estar con nosotros. Vale, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que estuvieron presentes. Y vale, esperándolos con el corazón abierto. Y para que vamos adelante con este proceso. Bueno, para todos, recordaros que cualquier cuestión que queráis ampliar o incluso reservar vuestra plaza es a través de la página de Tatiana. Y bueno, nos han seguido desde muchísimos lugares, están con nosotros desde España, desde Uruguay, Francia, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos. Gracias, gracias a todos por acompañarnos siempre. Espero que nos podamos encontrar en el próximo directo. Gracias, nos vemos. Vale, muchísimas gracias, Laura. Gracias, gracias a ti. Chao. Chao, gracias.